Mi nombre es Miguel Obando. Mi teléfono es 70 26 83 13. ¿Sos Yo soy representante de la Asociación Administradora del Acueducto de Huacas. Soy presidente y también presidente de la Asociación de Desarrollo Integral. Hace unos meses también soy parte de la Unión Nacional de Acueductos Comunales. Ahí formo parte de la fiscalía. Okay. ¿Dónde estamos y qué estamos haciendo acá? Bueno, estamos en Playa Potrero apoyando la situación que hoy está viviendo la SADA de Potrero por esta situación que se ha presentado por parte de la IA de intervención, de invasión, de atropello, de abuso hacia la comunidad. ¿Cuál es la posición de la Federación de Asadas? La posición nuestra, la posición del Foro Costero es apoyar 100%, defender el recurso, defender la administración, porque la verdad es que para nadie es un secreto en el país que el ente rector del servicio de agua simplemente vende agua, no trabaja en la parte ambiental. Nuestra posición es diferente. Nosotros vemos, sí, el servicio de agua, pero también tenemos enfocada muy bien la parte de la gestión ambiental. Es por ello que nosotros hoy día estamos muy preocupados sobre esta situación que se ha venido dando. Lo consideramos completamente fatal, puesto que prácticamente no nos dejan trabajar a gusto. Ya no se puede realizar un proyecto porque siempre existe la desconfianza, la duda de que después de Potrero probablemente sea Tamarindo, probablemente sea Huacas, o no se sabe, porque todo esto definitivamente nos deja la evidencia de que se debe exactamente a intenciones políticos, económicas. Y la verdad es que en nuestro caso es simplemente servir a nuestros pueblos. Somos dirigentes comunales con un enfoque muy claro hacia el desarrollo de la comunidad, que es una parte que no se considera a nivel político, a nivel de los politiqueros. Los comunalistas servimos al pueblo, al desarrollo del pueblo, no para destruir nuestros propios habitantes o maltratarlos. Sí, las asadas de este sector se han visto acosadas por el AIA, por algunos funcionarios de la IA, diría mejor, porque no vamos a generalizar cuando en realidad tenemos conocimiento de quiénes son. Hace algunos meses, los meses finales del año pasado y todo lo que va de este año, hemos sentido el acoso de parte de estos señores, y la verdad es que eso nos roba la paz. Lejos de pensar en cómo desarrollar solamente el acueducto, también tenemos que pensar cómo defendernos acerca de la invasión que ellos en este caso están ocasionando a nuestras comunidades. ¿Y a qué se debe este acoso por parte de ciertos funcionarios de la vida? Bueno, las veces que hemos tenido ocasión de reunirnos con algunos funcionarios, que es donde ahí tal vez nosotros descubrimos o hemos descubierto por dónde viene la situación, es que muchas de las veces tuvimos reuniones más que todo informativas. Con la lista de asistencia, luego se convertían en acuerdos entre las asadas y obviamente la gente que enviaba la IA, la Junta Directiva. La situación creemos que precisamente se debe al interés de favorecer algunos desarrollos con el producto hídrico. Se dice, hay una mala información o confunden la información, se dice que las asadas no tienen capacidad en este momento, no tienen capacidad administrativa, no tienen capacidad de agua. Y la pregunta es, si no tenemos capacidad,
cómo es que por años hemos venido levantando cada una de ellas cuando estábamos completamente hace unos años en el olvido. Y hoy día que están formadas, que la mayoría cuentan con oficinas, con administradores, con un fontanero, con un servicio ya bien formado como una total y absoluta microempresa. Funciona. Ahora que esto es así, se da esta situación, pero evidentemente a toda luz creemos que es simple y sencillamente para favorecer a unos pocos, y en este caso son algunos desarrollos privados que hay en la zona. Las comunidades tenemos conocimiento del caudal que cada una mantenemos en nuestros pueblos y hemos valorado toda esa parte, hemos sacado la conclusión de que nosotros en los próximos 25 años tenemos agua para abastecer nuestros pueblos. Y no es lo que se dice. Muchas veces se da información de que una, por ejemplo, la comunidad de Huacas, hace unos días que estuvimos reunidos en Lorena de Santa Cruz con la presidenta ejecutiva de la IA y su comitiva, la señora reveló que Huacas tenía una capacidad muy limitada de agua, cuando en realidad la realidad es otra. No es la que la señora dice. Yo no sé si es que no conoce exactamente dónde está parada o qué es lo que dice, pero en realidad, pero definitivamente lo que dijo no es cierto. Y así cada una de ellas, dentro de todas las comunidades, en este momento lo que existe es una debilidad de infraestructura, no de manejo administrativo, no de agua. Y precisamente es porque son acueductos formados hace 25, 27 años. Obviamente nos tienen triturados completamente con el tipo de tarifas que se mantienen en este momento, no con la clase nuestra, porque sí protegemos nuestra clase. Sí hablamos de la parte comercial. No puede ser que la IA tenga tarifas diferenciadas y nosotros las tarifas domiciliares sean las mismas que en este caso incurren para la parte comercial. Eso no nos permite crecer. Pero sin embargo, con el gran esfuerzo que hacemos cada uno de nosotros como comunalistas, estamos trabajando con las uñas y estamos saliendo adelante, a pesar de que ellos siempre nos cortan las alas. Se inventan un proyecto o un plan pymes que definitivamente en nada ha favorecido ninguna asada. Hoy por hoy, a base de sacrificio, estamos sacando la tarea adelante. Y sí, así, con todo respeto, se les pide que nos dejen trabajar, que nos dejen trabajar en paz. Si no ayudan, que nos estén jodiendo. Porque definitivamente ellos nunca se presentan con una capacitación, con absolutamente nada, pero sí se presentan para invadirnos cuando saben que las asadas manejan recursos o que posiblemente en un periodo muy, muy cercano, en un plazo muy cercano, van a tener un potencial importante de acuerdo al desarrollo que cada una se ha visto rodeada. Hace un rato también mencionabas que el país debería tomar mejores decisiones políticas a la hora de elegir. Obviamente, yo creo que a nivel nacional ya es hora que los votantes vayamos a votar con la razón. Yo escucho en nuestras comunidades que hay gente que dice que voy a votar por liberación porque mi abuelo era liberacionista. Ya eso es parte de un pasado. Las cosas han cambiado. Porque quizás en el pasado había más transparencia, había más amor por el pueblo. Yo creo que hoy eso se cambió, eso se ha invertido. Hoy el amor es simplemente a la economía. ¿No recomendarías votar por liberación? En este momento no. Yo creo que tiene que ver, ese partido tendría que presentar un cambio absoluto, porque definitivamente lo que han dejado ver en estos 8 años de gobierno es simplemente el poder económico, el interés hacia el poder económico. Es un reflejo de que siempre esa es la parte que se favorece. Nuestra parte cada día está más pobre. Pareciera ser que entre más pobres nos tienen, más débil somos. Y yo creo que esa es la conveniencia de los políticos de hoy día. Si estás más pobre, tienen la posibilidad de comprarte un voto con una hoja sin. Si tenés mejor capacidad económica, les va a costar aún más, porque la capacidad económica te permite también tener otras opciones de informarte y tener otro punto de vista con la realidad existente.